Decenas de personas acompañan a estas horas, un año más, a la Hermandad de la Reina de los Ángeles de Nerva en su peregrinar hasta el santuario de la Peña de Arias Montano en Alájar. Momentos antes de partir, hemos podido hablar con algunas de las personas que acompañan a la Hermandad en su peregrinar. Deseando de empezar. Pero ¿y esto cómo va? ¿Esto cómo lo planteáis? Pues nada, pues tú lo estás viendo, ¿no? ¿Cómo lo planteamos? Pues primero salimos, hacemos nuestras paraditas correspondientes, comemos, bebemos, bailamos, cantamos y nada. Y estupendamente. Genial. Bueno, ¿esto lleva detrás alguna promesa o es simplemente para echar el día? Bueno, hay personas que van de promesa, que hacen el camino detrás del sin pecado andando, otras que no van de promesa y esto es según como cada uno quiera ir. Bueno, ¿y en tu caso? En mi caso yo voy a divertirme y a relajar mi mente, que ahora me queda mucho trabajo por delante durante el año. Muy bien. Bueno, que todo vaya bien. Gracias. Venga, y por aquí, ¿cómo tomamos el día de hoy? Ah, pues como muy un día de fiesta especial, sí, sí. Y a verlo venir. Bueno, y con este... Lleva 20 años viniendo aquí. Es de Asturias. Ah, de Asturias. ¿Pero qué viene de Asturias expresamente aquí? Expresamente a la romería. Pero tendrá algún vínculo de Nerva, ¿no? Hombre, tengo mis... Mi padre era de aquí, entonces ¿sí? Todavía las raíces tiran un poquito. Bueno, entonces me imagino que se viviría de forma más intensa, ¿no? Sí, se vive de otra manera. Yo al principio no se entendía cómo este vivir, ¿no? Pero ahora cada vez me he impregnado un poquito más y cada vez lo vivo de otra manera. Pues nada, a llevarlo bien. Bueno, ¿y el camino cómo lo hacéis vosotros? Nosotros cantando, bailando y pasando lo mejor que podemos. ¿Cuántos días estáis? Cuatro. ¿Cuatro días? ¡Vaya! Y una semana antes para organizarlo. Sí, sí, sí. Y otra semana después para volverlo a organizar. ¡Madre mía! Bueno, y de todo el recorrido, ¿cuál es el momento que se le queda a uno aquí en el corazón? Cuando llegamos así yo me emociono. Sí, ¿no? Muy especial, ¿verdad? Sí. Bueno, que tú no puedes. ¿Cómo es ese momento? A ver si te atreves tú a contármelo. Yo sí, para mí es muy grande. Yo voy andando, yo voy de promesa, llevo ya muchos años. El primer año fue en el 2011, lo hice andando en una promesa. Este año voy con una promesa muy grande, espero que salga todo bien. Y es que son momentos que no se puede explicar. Estos son, tienes que ir con tu fe, cada uno va a su manera y yo voy con mucha fe. Así que... Bueno, imagino que tú lo vivirás también de forma muy intensa. Mucha fe, mucho llanto, mucha risa, pero mucha emoción. Llevamos muy... Yo este año voy en representación de la directiva, entonces llevamos desde marzo preparando. Sí, sí. Lleva mucho preparativo. Lleva mucho preparativo. Esto no es coger y vamos, no. Lleva mucha organización. Está el grupo Camino, que han hecho una labor estupenda. Está el grupo de culto, el de eventos, la organización. Esto lleva mucho cargo detrás, empezando desde la hermana mayor hasta el último. Aquí todos aportamos un granito de arena. Pues que vaya estupendamente. Muchas gracias. Bueno, Juan es uno de los asiduos de esta peregrinación, ¿verdad, Juan? ¿Cuántos años llevas tú haciendo esto? Por lo menos más de casi 20 años por ahí. ¿A caballo, a pie? No, normalmente a caballo siempre la señora. Yo a pie, en la carroza, y los años que no me coge entero bien, pues a lo mejor 2 días, pero vamos, no suelo faltar. Bueno, ¿y cómo se aventura uno a esta movida? Mira, esto, la verdad es que este año y el año pasado fue ya también el primero que se hizo la peregrinación con la carroza. Y la verdad es que se hizo muy bien, muy bien, muy bien. Fue una experiencia que ya hacía bastante años que no se hacía. Y salió tan bien que la gente, incluso los que íbamos a pie, en las carrozas, fue un encanto de camino y de convivir y fue una experiencia que el hecho de que se intenta por todos los medios, porque nos ponen muchas trabas para pasar por las fincas y demás, pero gracias a la directiva pues se ha podido conseguir, incluso hacer noche en una finca privada, pasar por unos caminos, como se suele decir, entre comillas, prohibido por el dueño, pero vamos, gracias a Dios va todo organizado muy bien y esperemos que disfrute igual que el año pasado, si Dios quiere. ¿Y con qué momentos te quedas tú de todo este trayecto? Hay quizás 3 momentos, la salida, la noche en San Bartolomé y sobre todo la entrada a la reina. Perfectamente, es que es emocionante, ya incluso de tu recibimiento, como hacen siempre, que no es
no es nuevo, con tu paso doble de Nerva, vamos, pero es un momento muy lídico. La policía local, en colaboración con Protección Civil Nerva, se ha encargado de regular el tráfico desde la ermita ubicada en la avenida Francisco López Real hasta su salida por la barriada del Pozo Bebé. Bueno, pues con la policía local para que nos comente el dispositivo que se ha preparado hoy para, bueno, que todo esto transcurra con normalidad. Bueno, el dispositivo tenemos al componente de Protección Civil, que siempre agradecido, porque sin ellos estaríamos, no cojo, sino más todavía. Entonces, el dispositivo, nada, vamos a acompañar lo que es la avenida Francisco Pérez hacia abajo. Bien. Como el Jorge y yo, va a hacer lo que es el Paseo Vázquez Díaz. Bien. Paseo Vázquez Díaz, Gil Vélez. Gil Vélez pasan por delante del Ayuntamiento, Ayuntamiento, Avenida Andalucía hacia Miguel Domínguez de Iglesia. Acompañarlo delante y poco más, para que transcurra todo con normalidad. Van a llegar a lo que es Calle Argentina, harán la parada de Rigó, allí es lo que es el eucalipto, como nosotros decimos, del Pozo Bebé. Y ahí ya vamos ya por su cuenta. Acompaña, como digo, Protección Civil hasta abajo, hasta la parada que tenga. Y de momento esperemos que todo pase con normalidad. Bueno, y habéis advertido durante varios días de que no se puede estacionar en el recorrido. Efectivamente, ¿verdad? Que ya tenemos problemas, porque tenemos un coche de una persona de Sevilla que no sabe. Miramos un tráfico de Sevilla y lo tenemos justo en lo que es la farmacia de la avenida Andalucía. O sea, en todo el medio. Entonces esperemos que lo hemos puesto en contacto con ellos para que lo quiten lo antes posible. Vale. Entonces a ver si es posible cuando lleguemos abajo que no esté el coche. Por su parte, los voluntarios de Protección Civil acompañarán la peregrinación hasta la ermita de la Reina de los Ángeles, ya en la Peña de Arias Montano, en Alájar. ¿Cuál es el dispositivo que tienen ustedes hoy preparado para acompañar a la filial de la Reina de los Ángeles? Tenemos el dispositivo, como todos los años, policía local, Protección Civil, hasta sacarlo de Nerva. Nosotros, se queda policía local en el pueblo, nosotros vamos acompañándolo hasta la Reina de los Ángeles. Nos lo han pedido este año. Si podemos, entre comillas, por los compañeros que están trabajando, lo llegaremos hasta donde podamos. Los saltos de carretera normalmente estaremos, porque es muy peligroso. Estará policía, guardias civiles, estará tráfico, y nosotros echándole una mano a cruzar. O sea, que va a ser la primera vez que los acompañéis hasta la ermita de la Reina de los Ángeles. Sí, sí, hasta la subida de la Reina de los Ángeles, porque nos lo han pedido este año. Si hay compañeros que podamos, lo subiremos este año hasta arriba, hasta la ermita. Antes de su salida por el Pozo Bebé, la comitiva ha pasado por el Ayuntamiento de Nerva y la Parroquia de San Bartolomé, donde representantes de hermandades locales han depositado sus medallas en la carreta del Sin Pecado. También han girado visita a las ermitas de Santa Ana y San Juan, y ya en el eucaliptal de las afueras del Pozo Bebé, la última parada antes de salir del pueblo, con cantes y bailes sucediéndose al son de la música. Bueno, poca presentación necesita. José Carlos, ¿y tú en este sarao? Pues yo no me puedo perder nada, de lo que haya en mi pueblo no me puedo perder nada. Bueno, vienes con toda la familia, ¿no? Sí, hombre, ahí, ¿no? Eso es lo que más me gusta de esta romería. Lo que más me gusta de esto es que siempre lo hemos hecho en familia y espero que sea así por muchos años. ¿Y desde cuánto tiempo llevas tú haciendo esto? Pues yo creo que llevo, este año creo que es el 15. ¿15 años ya? Sí, yo creo que sí, que este año es el 15 ya. ¿Y siempre con tu tamborí, siempre amenizando? Sí, sí. Desde que aprendí a tocarlo, siempre acompañando a mi hermandad, gracias a Dios. ¿Y cómo se vive desde esta parte, desde la parte de poner ambiente musical a esta gente? ¿Cómo se vive? Hombre, pues la verdad que es un lujo, en verdad, poder acompañar a mi pueblo y a la gente de mi pueblo en el camino de la Reina Osaele y también la entrada en la peña, que eso es, creo que lo más bonito de toda la romería. Sí, sí, es difícil contener la emoción ahí, imagino. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, es difícil soplar en ese momento. Sí. Bueno, dicen que es el momento con el que se queda todo el mundo, pero seguramente a lo largo de todo este recorrido hay otros momentos, ¿no? De convivencia, de... Sí, sí, no, se viven muchos momentos y a lo largo de 15 años ya ves tú las cosas que hemos vivido ahí. Sí, sí, muchísimos momentos y todo enriquecedores, vamos, que te carga las pilas. Y en algún momento dejarás el tamborín, ¿no? Hombre, claro. Ya a partir de aquí de localito ya el camino lo hago en la carreta con la guitarra. Vamos, que suelto esto, pero con la guitarra. Sí, sí, sí. Lo tuyo, la guitarra. Sí, sí, lo mío es todo.
Por delante, 3 días de camino de ida y otro de regreso cargados de momentos y sentimientos difíciles de describir, como el de la entrada de la hermandad en la Reina de los Ángeles al son del Paso Doble de Nerva. Bueno, pues estamos con la hermana mayor de la hermandad de la Reina de los Ángeles de Nerva, con Isa Moya, emprendiendo ya esta peregrinación. Quiero que me hables de ella, Isa. ¿Cuántas personas vais a acompañar? En fin, veo muchas carrozas, muchas personas, en fin, cuéntame todo lo que tenéis organizado hoy. Vamos a ver, yo creo que vamos, no sé, puede haber unas 200 personas, entiendo yo, que y más que se irán uniendo, porque como nos ha cogido en 3 semanas, pues la gente se vaya acoplando cuando vaya pudiendo. En el camino hacemos 2 noches, hoy vamos a parar a comer la arcilla, ¿vale? Que tenemos preparada ya una paella, que el que quiera. Y después dormimos en el campo, en una parada que tenemos en el campo. Mañana comemos en la ermita de San Bartolomé y por la tarde tenemos previsto llegar al Olivar, allí en Alhaja, donde dejamos la carreta. Nosotros volvemos a dormir en San Bartolomé y el día 8 la romería. La vuelta hacemos también una noche, así que hacemos 2 noches para allá y 1 noche para acá. Un camino precioso, vamos. Bueno, y el recorrido por Nerva que habéis estado pasando, habéis visitado las ermitas de varias hermandades también aquí en la localidad. Nosotros siempre es tradición, como tenemos Santana allí al ladito de nuestra ermita, pues cada vez que hemos salido al camino siempre hemos ido a despedirnos de Santana y después nos pasamos por la parroquia, que las hermandades que no pasamos por su puerta pues se acercan a despedirnos a la parroquia y le cuelgan sus medallas, que si las veis están colgadas en el Sin Pecado. Y por San Juan es que pasamos también por la puerta, pues por supuesto le hacemos la parada, cantamos la zarbe y nos despedimos de San Juan también. Bueno, hemos estado preguntando cuáles son los momentos con los que se queda el personal de este recorrido. Todos coinciden en el último, desde luego, pero también destacan algunos de todo el recorrido. ¿Para ti cuáles son? Oh, ¿cuánto tiempo tenemos? Para mí todo, porque la salida es impresionante, como tú has dicho, el último momento llega la Virgen y nos reciben con el Paso Doble de Nerva, que es súper emotivo. Entra todos allí, además parece que es el camino es llegar, pues cuando llega es como conseguir ese el objetivo, la gente, pues, todo el mundo llega muy emocionado. Allí en la peña se tiene una línea directa con el cielo, porque todo el mundo lo dice, que ese rinconcito está muchísimo más cerca del cielo que los demás, y aquello es precioso. Pero bueno, todos los momentos del camino son preciosos, porque un rato bueno se echa en cualquier momento, y siempre se acuerda uno, y puede ser en la siguiente curva, o en la parada, o en... Pero son momentos que lo que hace uno, el camino es hermandad. Entonces, cuando termina el camino, echas de menos a la gente, porque con ellos come, con ellos camina, te ríes, llora, en fin, y da tiempo para muchísimo. Entonces, después de la romería, se echa de menos a todos los hermanos, lo más grande, vamos. Oye, y que he visto que también viene gente hasta de Asturias. Podido comprobar. Ellos vienen, una familia que viene con nosotros, pero hace ya muchísimos años, que vienen con nosotros, les encanta este camino y vienen todos los años. Tienen familia aquí en Nerva, son familia de Martín, y ellos vienen todos los años, les gustan mucho los caballos, les gusta. Este año algunos de la hermandad han hecho el camino de Santiago con ellos allí en Galicia, sí, desde su casa, estupendo, son una familia estupenda. El regreso está previsto para el sábado 9 de septiembre sobre las 8 de la tarde. Entrarán por la calle Castelar, en la barriada del Pozo Bebé, continuarán por la avenida de la Reú, calle Gil Vélez, paseo Vázquez Díaz, hasta la avenida Francisco López Real, donde se encuentra la ermita de la Hermandad de la Reina de los Ángeles, en Nerva.